Evangelio de Mateo capítulo 9. Y hemos titulado la meditación de esta mañana, Un toque del Maestro. Un toque del Maestro. Mis amables hermanos, muchos de nosotros hemos recorrido múltiples iglesias, múltiples congregaciones, múltiples reuniones de oración buscando un toque del Maestro. Esta mañana recibí una carta muy honesta de una hermana preciosa quien trajo una ofrenda. Me decía, pastor, yo quiero que esta carta la lea solamente usted. Y si acaso quiere contarlo, pues ni modo, lo puede compartir con la congregación. Y esta hermana en su carta presentaba un reclamo a Dios. Y le preguntaba a Dios, ¿por qué es que Dios aún no le había dado su trabajo, su bendición? ¿Por qué es que Dios aún no le había contestado las peticiones de su corazón? Cuando yo leí estas líneas, pensé en mi vida y dije, lo mismo digo yo. Hay muchas cosas que Dios no me termina de dar y no me pregunto por qué. Y he descubierto esta mañana que a través de la oración, el hombre puede recibir bendición. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, si me acompaña, capítulo 9, perdón, versículo 18. ¿Lo tenemos todos? Damos lectura a la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Versículo 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella, y pon tu mano sobre ella. Oremos al Señor. Padre, suplico que la gente aquí presente sea hoy vivificada. Que aquellos que están mourning o en dolor o en soledad o en desesperación en su casa puedan entender que a cualquier situación Jesucristo sigue siendo la solución. Suplico que aquellos que han abandonado su vida de oración por sus vicios, por sus adicciones, por sus perversiones, podamos volver ahora en comunión contigo a través de la oración. Que todos aquellos que nos reunimos salgamos con un toque especial y único de nuestro Señor Jesucristo Salvador en esta mañana. En acción de gracias en Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amables hermanos. La vida cristiana comienza desde el momento de la concepción en el nuevo nacimiento. Antes de Cristo, ¿qué tenía yo? Nada. La Biblia dice que la paga del pecado es... No hay nadie esta mañana que se esté poniendo más joven. No hay nadie esta mañana que tenga menos arrugas que ayer, a no ser que se haya aplicado Botox, ¿verdad? No hay nadie en esta mañana. Todos vamos camino a la muerte. Y usted deja de sorprenderse y nos unimos al dolor del pueblo chileno y a nuestros misioneros y amigos que están allá, Rodrigo Cisternas, a quienes mandamos un saludo. Por favor, mándele un aplauso hasta Chile. Están pendientes de las transmisiones. Dios les bendiga y les acompañe en este fenómeno que han vivido. Y nos damos cuenta que todos los días hay una desgracia nueva y nos afligimos. Pastor, hay incendios incontrolables en Australia como los hay en Los Ángeles, California. Hay un terremoto horrible en Haití como lo hay en Chile. Probablemente dijeron ayer había un llamado de tsunami para allá, para Hawái, y los metidos de la libertad se vinieron para acá. No es para tanto. Increíble ver cómo las cosas suceden. Dice, pastor, los tiempos. No, señores, se llama comunicación. Usted toma una fotografía y en cuestión de 30 segundos está en otro país, ya, a través de un mensaje, la comunicación, y eso nos tiene alertados, pero eso no cambia la realidad, que lo que tú necesitas para ser vivificado, revivido, es un toque del Maestro. Pero Dios no podrá resucitar ni vivificar a aquellas personas que no reconocen que están muertos. Dios no podrá ayudar a aquella persona que esta mañana no quiere buscar ayuda en las rodillas que Dios le dio para elevar sus oraciones. Esa persona no entenderá que necesita de Cristo y seguirá sufriendo y seguirá llorando y se seguirá quejando y comenzará a decir mil cosas. Todo le va a molestar, todo le va a gritar. Tú necesitas volver a una vida de oración. Cuando tú vuelves a la vida de oración, Dios se vuelve hacia ti. No hay manera de conocer a Dios en una iglesia. La forma de conocer a Dios es a través de la oración. Recuerdo que cuando conocí a quien ahora es mi esposa, lo primero que hicimos fue amontonar, no, platicar. Amén. Primero me la amontoné y después, ¿cómo es que te llamas, bichal? Así es ahora la cosa. Y por eso los hipotes andan con la gran quemazón casándose y se casan con la persona porque no se conocen. Porque no platican. ¿Cómo es posible que con mi mujer pasamos peleando de 7 días de la semana, 9? Y ahora que fuimos de viaje durante 15 días y medio, ¿no peleamos ni una vez? Entonces, Señor, ¿se habrá equivocado ella? ¿Me habré equivocado yo? ¿Me falla el chip a mí? ¿Le falla el chip a él? No, nos dimos cuenta que el problema que los dos tenemos es de comunicación. El problema que tú tienes en tu casa es de comunicación. ¿Tú crees que comunicas cuando te duermes afuera, cuando te duermes adentro? Sí comunicas. ¿Y qué comunicas? Tu inmadurez.
la dureza de tu corazón, la necedad, tu compromiso matrimonial, tu compromiso familiar, tu compromiso con tus hijos, no es ni con ninguno de ellos, es para con Dios. María, el mejor consejo de la madre de Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 2, dijo: haced todo lo que Él os dijere. Y cuando el hombre hace lo que Dios pide, entonces es bendecido. Entonces, ¿qué necesito para ser vivificado? Pastor, yo no lo amo. Pastor, yo no la amo. Pastor, yo no quiero ese trabajo. Pastor, yo no quiero ese ministerio. Tú necesitas un toque del Maestro. Porque cada vez que Jesús ponía sus manos sobre la gente, cosas maravillosas sucedían. ¿Y cuál es la primera maravillosa? Que esta mañana hay más de 10,000 personas que hemos nacido de nuevo por su misericordia. Porque Él estuvo en la cruz del Calvario por nosotros. Es un milagro de Dios. Si se va a dar ese aplauso, déselo de todo corazón. Dios puede devolverte tu mañana. No sigas caminando entre los muertos. No sigas caminando con personas negativas. Y le animo a usted que está pensando todo el tiempo que su familia le va a ayudar. Este es lo que a mí me mantiene de pie todos los días. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová Dios te recogerá. No se vaya a mover. No le pida pan al hambre, nos ha dicho el pastor. Pues lo mismo te digo yo. Y te lo devuelvo triplicado. Llega de esperar con esa aceptación que te caigas bien. Porque no le vas a caer bien a nadie cuando haces las cosas bien. Especialmente los que las están haciendo mal. Te van a reprimir, te van a reprender, te van a humillar. Mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Yo necesito ser vivificado. No lo voy a lograr en la iglesia. No lo voy a lograr en amaneciendo con vos. No lo voy a lograr en amaneciendo con Dios. Lo voy a lograr a través de una vida personal de oración. Una vida personal de lectura bíblica. Entonces, ¿a qué venimos? A celebrar la nueva vida en Cristo. A eso venimos. Es por eso que yo me enojo y me molesto cuando aquellos que tienen a cargo sus ministerios no lo hacen correctamente. Porque la alabanza, como la prédica, como la ofrenda, como los testimonios, tienen igual importancia ante la presencia de Dios. La Biblia me dice a mí que Él habita en la alabanza de quién, de su pueblo. Si tú no cantas a Dios, tienes un grave problema. Tú estás fuera de la voluntad. Yo no le critico, haga con su vida lo que le ronque el mango. A mí me ha ido bien. Te pregunto cómo te va a ti. Estamos saludándonos, usted tiene una cara diferente. Y la gente se pregunta, pastor, ¿por qué el Salvador está como está? Porque aún entre los mismos religiosos seguimos peleando. Y queremos hablar de paz social. Báñese en aceite si quiere, eso no va a cambiar nada. Apréndase la Torá, la ley de memoria, eso no va a cambiar nada. Tatúese los 10 mandamientos en el pecho, eso no va a cambiar nada. Lo que usted necesita es un toque del Maestro. Y con un toque del Maestro viene un nuevo nacimiento. Y con un nuevo nacimiento viene un nuevo amanecer. Me recuerdo yo la primera vez que vi la cara de mi primer hijo. Lo primero que dije, no me parece, dije. Pero Dios no dice eso. Venid a mí los que estáis cargados y cansados. Amén. ¿Qué te cuesta? Ahí tienes un padre que tiene una hija que estaba muerta. ¿Tú crees que muerta estar tirado en el lecho? Muertos estamos desde el día que nacimos y no conocemos a Dios. Muerto es aquel que rechaza la eficacia de la palabra en tu vida. Muerto es aquel que rechaza las bondades de Dios. Muerto es aquel que discute entre la filosofía, la historia de Dios. Ese es un muerto. Muerto es aquel que no tiene sentimientos por su mismo cuerpo, por eso no lo come. Come hasta morirse. La gula no lo deja en paz. La gula y la borrachera son la misma cosa. Ese es un muerto. Aquel que no reflexiona si podemos señalar los pecados capitales. Esta mañana te quiero hablar de tus pecados ocultos. Quiero hablar de aquella cosa que te tiene muerto. No tienes sensibilidad, no tienes amor. Si no tienes amor por ti mismo, ¿cómo vas a tener amor por Dios? Y si no tienes amor por Dios, ¿cómo vas a tener amor por tu prójimo? En tu casa las cosas funcionan a tu alrededor, a tu manera, como tú dices. Eso no es lo que la Biblia dice. Las cosas funcionan bien en la casa cuando funcionan conforme a la voluntad de Dios. Tu vida en tu matrimonio se hizo miserable como en tu noviazgo. El día que comenzaste a vivir para ti mismo y dejaste de vivir para tu pareja. Cuando comienzas a vivir para tu pareja, todos los días son un nuevo amanecer. Porque tú te despiertas pensando, le voy a dar un té de racumín. Le voy a planchar la camisa para quemársela. Amén. Le voy a preparar almuerzo cuando venga con huiste molido. La cosa cambia. Porque tú amaneciste para servir. Y el que no vive para servir, no sirve para vivir.
Entonces la paz en El Salvador y en el matrimonio y en tu casa y en tu trabajo y en tu vida personal, ¿cuándo será de vuelta? El día que permitas que el maestro te toque, porque si él te toca, ciertamente vas a vivir. Critico abiertamente, no sé por qué lo hago, pero lo hago. Que cuando tocan a la gente con la presencia de Dios, se caen. Yo quisiera que me levantaran. Yo para qué me quiero caer, no al suelo vengo. El día que tocan, hablan otras lenguas. Yo quisiera hablar lenguas que la gente me entienda, para poder decir las cosas con amabilidad. Yo quisiera que cuando me toquen se me vayan las malas palabras que tengo todavía, mis 41 años de edad. Eso quiero yo. Ese es un toque del maestro. Un toque del maestro no es venir a decir jerigonzas por todos lados que nadie entiende, para creerte tú solito que eres más espiritual. Espiritual es aquel que perdona a sus enemigos. Espiritual es aquel que ama a Dios por sobre todas las cosas. Gloria al Señor. Espiritual es aquella persona que sabe de decir, hey, nos equivocamos, seguimos adelante. Pero ¿cómo vamos a llegar ahí? Con un toque del maestro. Eso es todo lo que necesitas. Una vivificación. Siempre estamos viendo el lado negativo, ve el lado positivo. Pero no te olvides que cristianismo es sinónimo de cruz. Es sinónimo de sufrimiento. Cristo es el fundador del cristianismo. Y Él pasó por muerte y muerte de cruz. Y si Él pasó por ahí, tú y yo vamos a pasar por ahí. Pero así como fue crucificado, también fue vivificado y ahora está sentado a la diestra del Padre, donde todos sus enemigos estarán bajo sus pies. Y así como estás en el problema, gloria a Cristo, pronto vas a salir del mismo. ¿Por qué? Por ese toque del maestro. Entonces te pregunto, ¿qué esperas? Un makeover cristiano. Un makeover espiritual. Definamos la palabra makeover: una reingeniería. No solo vayas a preparar tu cabello y tus cejas, y no vayas a prepararte tu cuerpo y tus ojos, tus uñas o tus pies. No, prepara tu corazón para venir a la casa de Dios. ¿Y cómo lo hago, pastor? Con la oración. ¿Y cómo hago para tener un buen día? Con la oración. Todo buen judío practicante de la ley recuerda que antes de poner sus pies sobre el suelo, tiene que darle a Dios las gracias por el aire que está respirando. Tú te sientas a la mesa y ni te acuerdas de dónde vienen esos alimentos. It's embarrassing for you. Te da vergüenza cuando estás en lugares públicos. Te da vergüenza. Mire, una de las cosas que admiro de los musulmanes es que no se avergüenzan de su fe. Y muchos de ellos errada, equivocadamente ofrendan hasta su vida creyendo que es lo correcto por su fe. Pero lo hacen. Está en cualquier lugar turístico, en cualquier aeropuerto, y se lo he contado en algunos de los viajes misioneros o de placer o lo que sea, o de predicar, que sacan su alfombra, se ponen en un aeropuerto, en un centro comercial, y ahí van a orar. ¿Y qué tienen ellos? Una pasión. Sienten apasionados. Si tú tuvieras pasión por Cristo, no esconderías la Biblia donde la llevas cuando sales de aquí. Si tú tuvieras pasión por Cristo, no te avergonzarías de decir, me congrego en esta y esta iglesia, fulano es mi pastor, mengano es mi instructor. No te avergonzarías. La Biblia nos da un ejemplo cuando dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, y salvación es de todo, tanto para vida eterna, como para tu familia, como para tus finanzas, como para tu matrimonio, como para tus amistades. Tú y yo necesitamos esta mañana un toque del maestro. Vea conmigo Mateo capítulo 9, y si está aprendiendo algo, dígame un fuerte amén. Mateo tiene muchos pasajes del Antiguo Testamento, y este Antiguo Testamento está citado en Mateo porque para ellos fue escrito, para hacerlo atractivo a aquellas personas que solo creían en la Torá, en la ley, que hasta el día de hoy se discute si el nuevo es inspirado o no. El judío tradicional tiene la Torá, los 5 libros del Pentateuco y muchos otros escritos por los cuales rigen su fe. Mateo capítulo 9, versículo 18 dice, mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal. Hey, no hay grado educativo que sustituya un toque del maestro. Hermanos, Dios nos dio un privilegio maravilloso. Estar presente en un acto público que se realizó en El Salvador con el presidente Lula da Silva y el presidente Funes. Y si alguien tiene algún material biográfico del señor Lula, por favor compártamelo. Me encantaría conocer sus 3 intentos de llegar a la presidencia hasta que llegó a la 4ta vez. Un hombre muy esforzado, un hombre muy conocedor, un hombre increíble. Y al presidente del Salvador le dio 3 consejos claros. Usted los puede leer en los medios de comunicación, tal vez uno de derecha, uno de izquierda, pero ahí los puede leer. Pero me encantó
El hecho de decir, yo soy un simple trabajador, que por más de 30 años luché por mis ideales. Y por haber luchado sin la preparación de muchos candidatos y sin la plata mucho, pero con la gracia de Dios, llegó al lugar donde estaba. 2 veces reelecto, 8 años presidente. La constitución de Brasil no le permite volverse a postular una tercera, tiene que descansar un periodo y probablemente, no sé si lo va a hacer, no es mi amigo tampoco. Pero ¿a qué quiero llegar? No creas que porque eres rico no necesitas de Dios, o porque eres pobre tú lo tienes todo de Dios. No, señor. A Dios le busca el que quiere. Yo como soy pobre, pobre de mente. Por eso eres pobre de espíritu y por eso es pobre financiero. Porque no tienes creatividad. Y no me venga a decir usted porque lo tiene todo. Aquí está viendo una persona que desde los 16 años, 17, a mí mi jefe no me regala un peso. Lo que tenemos con mi mujer es por misericordia de Dios. De lavar baños a predicar el evangelio. Un proceso bien largo, bien tedioso, pero maravilloso. No me venga a decir, es que pastor, mire mis discapacidades, o mire lo que sucede es que yo no tengo el tiempo ni la experiencia. El que quiere puede. El Salvador no va a cambiar con conferencias, no va a cambiar con reuniones, no va a cambiar con un montón de cosas religiosas. El Salvador va a cambiar con un toque del Maestro, que por cierto nuestro país lleva el nombre del Salvador. ¿Y cuál es el toque del Maestro? Ese toque no va a venir del cielo, ese toque lo llevas tú. Tú llevas ese toque. Tú eres la sal de la tierra. Tú eres el que va a la casa y le dices a tus hijos que lo puedes hacer. Tú eres el que va a la empresa y le dices a tu jefe cuando se está rindiendo, tú lo puedes hacer. Pero estás acostumbrado a andar llorando en las aguas de medio mundo, menos en las aguas de Dios. Que la cosa está difícil, que la cosa está difícil, difícil está para el falto de fe. Porque al que cree, dice la palabra, todo le es posible. Ahora yo te pregunto, gloria al Señor, ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Entonces, pastor, dígame, ¿qué yo necesito? Usted necesita un toque del Maestro, no importando si está arriba, no importando si está en medio, no importando si está abajo. Dios no hace excepción de personas. Va más allá el texto sagrado cuando cita y dice que lo más vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo más sabio. La lucha que usted tiene ahora no es con su marido, no es con su jefe. No es contra carne ni sangre. Entienda lo que le digo. Yo a veces digo, ¿y quién me critica? ¿Y quién me dice? Si no es con ellos, hombre. Si no es ellos, son instrumentos, hombre. Son las herramientas del diablo para robarte la paz. Son las herramientas del diablo para robarte la bendición, para desmotivarte, para decirte yo no voy a la iglesia, para decirte yo ya no oro, yo ya no leo la Biblia, porque mi pastor hizo. ¿Y qué tiene que ver tu pastor en tu relación con Dios? Jehová es tu pastor, dice la palabra. Y si Jehová es tu pastor, nada te faltará. Si Jehová es tu pastor, gloria a Cristo, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás, porque su vara, no la mía, y su callado, no la mía, te infundirán aliento. ¿Pero dónde está la vara? Yo quisiera verla, quisiera palparla, quisiera apreciarla. La vara que floreció, que estaba dentro del tabernáculo, de la arca del pacto, es lo que sostienes hoy en tu mano, la Biblia. Ese libro florece. Ese libro transforma. Ese libro alimenta. Ese libro motiva. Ese libro guía. Ese libro ilumina. Pero lo has agarrado como religión. Lees tu capítulo, cierras la Biblia y sigue viviendo como quieres. No, señores, no se puede. Un toque del Maestro transforma. Diga conmigo, transforma. Usted ve los programas de televisión que están muy de moda, los reality shows. Y agarran una casa hecha a pedazos y en cosas de 3 semanas la transforman. Y cuando llega la gente grita, ¡ay, mi casa! ¡Ay! Es exactamente lo que hace Dios. A partir de este día, tu corazón jamás será igual. A partir de este día, tu espíritu, tus pensamientos, todo lo que tienes en tu casa jamás será igual. ¿Sí qué, pastor? Si tomas en cuenta la palabra del Señor y el toque del Maestro. Dice la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 18. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal. Aquí está la actitud. ¿Y qué hizo él? Se postró. Tú no has venido a demandarle a Dios nada. No tienes el más mínimo derecho de cuestionar su voluntad. Pero si cambias tu actitud, las cosas pueden cambiar. Cambia su actitud, hermano. Dígale a su vecino, cambia su actitud. Por favor, dígale al otro lado, cambie su actitud. Ay, hermano, qué difícil. Le voy a contar algo. Fuimos pasamos por Costa Rica por cuestiones de un transbordo.
Y tan pronto nos bajamos de la bajada y nos encaramamos. Mire qué gente más amable. Dicen que las ticas son algo sordas. Si usted le dice sentate y se acuestan. le vaya, tímpano. Qué gente más amable. Bienvenidos, ¿y de dónde vienen? Fuimos a una farmacia con mi esposa. Y bienvenidos, ¿de dónde vienen? Y mire, y que conocieron, ¿y para dónde van? Llegamos al hotel, la gente está tan amable que yo promuevo. Yo no soy costarricense, no soy tico, no conozco gran cosa de, pero le invito a cualquiera que vayan. Pura vida, hermano. ¿Qué ve? Pero todo mundo con... Ay, hermano. Fue bajando en el San Salvador. Mire, señorita, quiero un carretón para las malas. ¡Ahí ande! Mire, si no le están pagando, haga lo que quiera. Pero si le están pagando, sométase. ¿Amén? Yo tengo un grave conflicto que me pone a pelear con mi jefe. Yo no tolero la gente malcada. ¡No puedo! ¡No puedo! Me tiene que poner el bozal y me castiga. Chate ahí, chat. No puedo. No puedo. Porque es inaceptable que si tienen un salario y las cosas se hagan mal. No puedo. Cambie su actitud. Le recomiendo un libro el miércoles, se lo repito el día de hoy. Es un libro que se llama Siete cosas que te roban el gozo. Escrito por Joyce Meyer, la predicadora que usted ve en televisión. Búsquelo en la Ceiba, búsquelo aunque sea, si lo buscas de la mañana, si lo buscas, búscalo al mediodía, pero búsquelo. Tremendo. Y si yo puedo resumir y hacer una síntesis del libro que había leído, todo lo que me dice, cambia tu actitud. ¿Por qué, pastor? Lo dice la Biblia. Porque a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios te recuerda que eres carne. Dios te recuerda que necesitas un toque de Él. Dios te recuerda que es tiempo de volver a la oración. Dios te recuerda que tú necesitas un toque del maestro. Pero siga leyendo conmigo que se pone más interesante. Y dice la palabra en el 18. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir. Mi hija estaba muerta. Él se acababa de dar cuenta. Pues la bicha, la muerta, le decían. Tengo un amigo que se va a casar con una mujer muy rica del país, muy millonaria, muy pudiente. ¿Y sabe cómo le han trabado de apodo? El difunto. Y yo me dije, ¿por qué? Porque pasó a mejor vida. Así que un saludo al difunto, que Dios me lo bendiga. El difunto pasó a mejor vida, el jodido, mira. Ya no va a trabajar. Le han puesto una subvente de champú y lo peor que es pelón. El difunto. Mi hija acá, no, papito lindo, si tus hijos nacieron muertos. Si el único que los puede vivificar y sacar de la necedad. Mire, yo tengo un problema con mis hijos. Me cuesta que se aprendan un sermón y un versículo bíblico. Pídales que baile. Ayer me estaba bañando y hoy de repente abro la... Y encuentro a los tres gorillas, la nana en medio. ¿Se puede usted imaginar? Los apóstoles del futuro. Y le voy a decir algo para aquellos que tienen cargo de conciencia por sus hijos. Que creen que ustedes hicieron algo mal. Deje de sufrir, pare de sufrir, mi mamá. Compre la rosa santa. Ni usted mismo los va a poder vivificar. Si no es a través de un toque del maestro. ¿Y cómo sucede el toque del maestro en nuestros hijos? La oración. Pero aquí hay un problema. Dice la oración del justo. So if you're unjust... Si usted es injusto y despide a su personal sin pagarle su tiempo, entonces la cosa no aplica. Si usted es un injusto y ha andado ahogando gente a través de su vida, eso no aplica. No lo digo yo, está en la Biblia y lo discutimos cuando quiera. La oración del justo puede mucho. Los niños no pueden Biblia, pero pueden... Y yo me pregunto, mi amor, le digo, ¿y dónde aprendieron? Vos, lo traen en la sangre. El día que lo vea chupar y fumar monte, también mi culpa va a ser. Lo trae en la sangre. Dígale a su vecino, lo trae en la sangre. Lo de pesado, digo yo.
Lo trae la qué raza, mano, qué carácter, qué vocabulario. Lo trae en la sangre. El niño, ¿cuál fue la primer palabra que aprendió su niño? ¿Verdad que no fue mamá? Oí qué lindo el niño, oí lo que dice, anda mencionando a sus tías, porque todas son iguales. Oí cómo la llama. ¿Cómo aprendió? Eso lo trae en la sangre. Le voy a contar algo. El texto se pone más lindo todavía. Léalo conmigo y vamos a ver algo real. Y dice la palabra en el 19: y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma, otra que estaba muerta. Diga conmigo, enferma. Dígale a su vecina, enferma. Amén. Ay, santo. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre. ¿De hacía cuánto tiempo? Hermanos, yo quiero abusar de su paciencia y que piensen lo que le voy a decir. Cuando el pecado entró al mundo en el Edén, a través de la desobediencia del hombre, varón y hembra, porque nosotros siempre atizamos a la evita, ¿sí? Y que ella es la que estaba, un momento, el varón tenía que haber estado cuidando a la mujer y no estaba tampoco. Entonces hay 50-50, ¿sí? Uno y otro. El castigo fue diferente. Dios pone líneas rectas que yo no voy a discutir. Pero bien, en esa época, me atrevo a decir teológicamente que el periodo de la mujer no existía. La pregunta es burda y tal vez grosera para algunos, pero estamos hablando en confianza. Solo son como 20,000 gente en la que está viendo. ¿Hay alguna que le encantan esos días del mes aquí? No, ¿verdad? Dorival, te entiende, ¿eh? Ahí andan con compresas de agua, deje de chupar y a ver cómo la verde bien. Y vienen las tradiciones, niña, no comas limón, no andes descalza, se te va a inflar, no se le va a inflar de andar con el marido en la cama, pero tené cuidado, ya va, vaya. ¿Por qué lo puedo afirmar? No he hecho una investigación, no soy médico, ni me interesa ser médico. Porque el periodo de la mujer es un periodo de purificación. Diga conmigo, purificación. Y si no había pecado, ¿de qué se iba a purificar? Si la vida está en la sangre y no había pecado en el Edén, el plan de Dios no fue así. Fue alterado por la desobediencia. No, piensen lo que le estoy diciendo. Es un granito abonado. Y después le dice, ¿sabes qué? A partir de hoy vas a parir tus hijos con dolor. Y usted creo que eran dolores de parto. Dolor para toda la vida, que se le hizo bolo, que se le hizo gay. Amén. Es dolor. Ahí está. Parirás a tus hijos con dolor. Si los hijos eran el fruto de la unión de Dios, era para darnos alegría. ¿Qué nos dan hoy? Dolores de cabeza. Preocupación. Escarnio. No, si la Biblia es bien amplia, lo que pasa es que como todo es como... No, señores, la Biblia enseña, es un manual para toda la vida. ¿Y por qué le digo esto? Porque esta mujer que llegó ante Jesús, la tocó y le dijo, Señor, yo tengo 12 años de tener un flujo. ¿Y cuál es su flujo? Los varones no tenemos ese problema. ¿Cómo no? Tus finanzas te están matando. Tienes 12 años de no ver una. Tienes 6 meses sin un trabajo, te está paseando, no para. Y has gastado, dice, y esa mujer había gastado sus bienes en consultas médicas, en psiquiatras, en muchas personas, y no paraba, y no decía, ¿y para dónde agarro? ¿Y qué hago? Dios te está diciendo ahora, yo tengo la solución, un toque. ¿Pero por qué no lo tengo? Porque no has cambiado tu actitud. Y esta mujer, dice la palabra, si me acompaña, en el capítulo 9, versículo 19 y 20, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó, dice la palabra. Y tocó, dice la palabra. Mis amables hermanos, el manto de Jesús no es el manto que se pone usted para poder vestir. No es su capa para protección del clima. El manto de Jesús es algo similar a lo que yo sostengo acá. Y esto es un manto de oración. Diga conmigo, manto de oración. Cuando en el desierto reciben ellos el tabernáculo, era un lugar móvil donde se oraba y se alababa a Dios. Pero dentro del tabernáculo no cabían 6 o 4 millones de judíos. Dios, a través de la ley, le dice, le voy a dar un manto de oración que se llama talit. Diga conmigo, talit. Talit es una palabra hebrea compuesta. Tal significa carpa y lit significa
pequeña. Diga conmigo talit. Talit es una palabra compuesta. Tal significa carpa, lit significa pequeña. Y le dijo el Señor, te lo vas a poner para invocarme. Y los judíos practicantes hasta el día de hoy lo utilizan como el manto de oración. El manto de oración tiene ciertos compuestos que no se pueden mezclar. O es de lana o es de seda. Pero ningún talit verdadero mezcla el algodón con la seda, porque eso es mezclar lo mundano con lo espiritual. El manto de oración servía para que en sus diarias invocaciones ellos lo colocaran sobre su cabeza y comenzaran a rezar los salmos y a cantar los salmos que ellos tenían. El talit tiene una franja azul que usted la puede ver, y esa franja azul nos recuerda el cielo de donde Dios nos dio la ley. El talit tiene un color blanco que representa los atributos de Dios, su justicia, su benignidad, su perdón, su esperanza por nosotros. El talit contiene también estas puntas donde están los llamados tzitzits, que tiene cierto número de nudos que algún otro día podemos entrar en detalle. El número de nudos que contiene el talit en estas porciones extensas alcanza 613. Diga conmigo 613. 613 son las ordenanzas y las leyes que Dios presentó a la Torá para su pueblo. Y cuando esa mujer habla la palabra, habiendo dicho esto con el talit, si tan siquiera tocar el borde de su manto, la mujer no estaba hablando del manto de Jesús que andan buscando allá en Italia y en Roma, estaba hablando de la vida de oración que Dios llevaba a través de Jesucristo. La mujer dijo, si yo tan siquiera tocara el borde de esos tzitzit, de esos nudos, de esos 613 preceptos, si yo tan siquiera tocara el borde de ese manto donde Él recita sus oraciones, donde Él habla con su Padre, si yo tan siquiera tocara el borde de ese manto, yo sería sana. La historia se repite hoy. Si tú esta mañana no tienes un manto de oración, no te preocupes, porque aquí no somos judíos mesiánicos, aquí somos hijos de Dios nacidos de nuevo a través de Jesucristo. Y a quien a Dios te ha dejado para poder tocar es el Espíritu Santo de Dios, que cuando te toca no te tumba, que cuando te toca no hablas jerigonzas, cuando el Espíritu Santo de Dios te toca de verdad, te transforma. Y comienzas a hablar diferente, y comienzas a vestir diferente, y comienzas a pensar diferente. Pero si llevas años en tus mismas necedades, en mis mismas necedades, con tus mismas concupiscencias, con tus mismos pecados, no importa quién sea, hacia arriba, abajo, en medio, si eres judío, si eres griego, si eres pastor, si eres lo que quieras ser, te es necesario nacer de nuevo. Necesitas un toque del Maestro. Tus convicciones tienen que ser otras. Y esta mujer dice que se acercó por atrás y extendió su mano y tocó el borde del manto, y Jesús inmediatamente supo que alguien se había puesto, había interferido en esa vida de oración. Alguien me ha tocado. Y los discípulos ignorantes, como muchos de nosotros los pastores, ¿y quién no te va a tocar, Maestro, si andas rodeado de muchas? No, no, digo, alguien me ha tocado con fe. Alguien sabe verdaderamente qué es el manto de oración. ¿Alguien sabe verdaderamente qué representan esas porciones de la palabra? ¿Alguien sabe qué representa guardar los 613 preceptos? ¿Alguien sabe qué representa guardar la ley de Dios? Y lo que representa cuando guardamos la ley de Dios es bendición. Vaya conmigo a Mateo capítulo 9, que el tiempo se acabó. Y la palabra dice, si me acompaña, en el versículo 20 y 21. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, decía 12 años, y la acercó por detrás y tocó el borde de su talit. Talit significa manto de oración. Talit, una palabra hebrea compuesta que significa pequeña carpa, para que todos aquellos que no pudieran entrar al tabernáculo pudiesen tener su comunión con Dios hasta el día de hoy. Y dice la palabra en el versículo 21, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo, ¿qué le dijo? Hermano, yo no vengo a la iglesia a llorar. Es un principio del judaísmo que yo he tratado de aplicar, que nunca lo vi de esa forma hasta que se lo puedo compartir ahora. Yo digo, no llore, goces, hermano. Yo le admiro si usted llora de rencor, de agradecimiento, pero muchas veces las lágrimas que ven aquí son de remordimiento y siguen igual.
ustedes lloraron. El judaísmo enseña que una persona que cree en Dios, Dios, en Él, en Dios, Él, todo nombre que termina en Él, una raíz hebrea, significa Dios, Rafa, Él, el Al, la línea de Dios, Él, todas las terminaciones en Él en hebreo tienen que ver con Dios. Un toque de Dios y esa presencia con Dios transforma tu vida para bien. Lo primero que esta mañana te dice Dios es: ten ánimo, ten ánimo, porque en la santa y perfecta voluntad de Dios ya has sido sana, pero el ánimo de conservar tu sanidad es tuyo, el ánimo de seguir caminando derecho es tuyo. Y dice la palabra del Señor, si me acompaña en el 22, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó la mano de la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Mis amables hermanos, esta mañana mi único objetivo ha sido recordarle a usted que la oración de fe puede cambiar las cosas. Esta mañana ha sido mi motivo recordarle a usted que lo que Dios trae a su vida no son lágrimas, es ánimo. Ningún judío practicante se queja ante Dios por las cosas, porque Dios es soberano y sabe lo que nos conviene y sabe lo que no nos conviene. Una persona que verdaderamente cree en Dios le agradece a Dios por haberlo puesto en lo mucho y en lo poco. Las palabras sabias de un hombre llamado Job fueron: Jehová dio, Jehová quitó, sea por los siglos Jehová bendito. Entonces dígame, pastor, ¿qué me falta a mí en ese equipo de fútbol, en esa empresa, en esta carrera deportiva, en esta carrera eclesiástica, en esta carrera familiar, en este noviazgo? ¿Qué me falta? Todo lo que tú necesitas es un toque del maestro. Pero para tener el toque del maestro, lo primero que necesitas es reconocerle como Señor y Salvador personal. ¿Y tienes para oír? Que oiga. Vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo. Bendito Dios, bendecimos la hora en que llegaste a nuestra vida. Te damos gracias porque la oración es la única manera de alcanzar la salvación. Te damos gracias, Señor, porque la oración nos saca de la esclavitud del pecado. Te damos gracias, Señor, porque la oración nos encamina hacia la bendición. Te damos gracias porque la oración nos llena de paciencia. Y esta mañana queremos interceder por los amigos que no te conocen. Amigo, usted necesita un toque del maestro. Venga, Jesús. No importa su edad, no importa su estatus financiero o económico, no importa su capacidad académica, usted necesita un toque del maestro para ser vivificado. Venga, Jesús. Póngase de pie ahí donde está. Nosotros queremos orar con usted, queremos orar por usted para que experimente un nuevo nacimiento. Ya no se queje ante Dios. Dígale gracias al Señor por las cosas que le da y por las cosas que le quita. Y mientras los consejeros invitan amablemente a los amigos, nosotros cantamos y decimos: tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien en los mezanines que viene a Cristo? Dios le bendiga, caballero. Dios le bendiga. Me haces tan Dios le bendiga. Feliz. Vamos, póngase de pie. Mi corazón se alegra. Y vamos en el coro y decimos: aleluya. Aleluya. Dios le bendiga. Aleluya. Aleluya. Dios le bendiga, caballero. Dios le bendiga. Aleluya. Dios le bendiga allá atrás. Aún es tiempo. Póngase de pie. Jesús. Vamos. Reciba ese toque del maestro. Mientras los consejeros invitan a los amigos, Padre, nosotros te agradecemos por los que hoy han hecho profesión pública de fe. Invito a la iglesia a darles un fortísimo aplauso como bienvenida a la familia de Dios, ya que es la mejor decisión que han tomado en su vida. A partir de hoy, sus vidas jamás serán igual. Pero nosotros, los que ya conocemos a Jesús, aquellos que decimos ser cristianos pero nos comportamos como que si no fuésemos, es momento de pactar con Dios. Y al igual que ese hombre declaró por la fe humildemente: Señor, si tú vas, ella vivirá.
Al igual que esa mujer que dijo: Señor, si toco tu manto de oración y me pongo inmerso en la oración, yo voy a ser sana. Tú y yo necesitamos hacer un trato con Dios ahora, de interceder por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros empleos, por las cosas que están saliendo mal en nuestra casa. Cánsate ya de tanto fracaso. Aprende de una vez y por toda la lección. Tú y yo necesitamos de Dios. Y si alguien quiere orar conmigo con este tema de la vida de oración y de la fe, levante su mano, porque yo quiero orar por usted. Padre, te agradezco la paciencia de mis hermanos. Sobre todo te agradezco que tu palabra esta mañana no ha regresado vacía, porque es efectiva. Pero suplico por mis amigos y hermanos que están tirando la toalla en esta congregación, por aquellos que ya nos cansamos de fracasar, por aquellos que nos cansamos de sufrir y de ser confrontados, para que a partir del día de hoy podamos volver y tener ese toque tuyo que nos empuja, que nos anima, que nos acerca a Dios a través de la oración, la lectura bíblica, el servicio, la asistencia a los cultos, para que esta semana sea de bendición y que los crímenes puedan cesar en nuestro país, que la violencia pueda cesar en nuestro país, recordándole a mis hermanos, Señor, que nosotros somos la sal de la tierra. Gracias por tu amor. Una vez más te decimos que no te dejaremos hasta que nos bendigas. En Cristo Jesús, amén y amén. Un toque del Maestro. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que te congregues con nosotros. Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73, Avenida Sur número 401, Colonia Escalón. Para consejería llámanos al 2501-1777 o para más información, marca el 2501-1729. Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel.